Buenas tardes, Facultad de Derecho. Buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, México. Buenos días donde tengan que ser buenos días. Buenas noches donde tengan que ser buenas noches. Bienvenidos sean ustedes a otra emisión más de Procrastinando. Y hoy tenemos un gran invitado. Como varios de ustedes ya saben, nosotros somos férreos seguidores del trabajo y de la obra que ha realizado el doctor Mauricio García Villegas, no solo en términos teóricos, sino también en términos prácticos en la evolución político y social de Colombia, ¿no? Y pues hoy nos privilegia darnos unos minutos para poderlo entrevistar. Y pues para hacer la entrevista nos encontramos el maestro Miguel Alejandro Sánchez y el doctor Mauricio García Villegas. No sé si tú quisieras empezar la entrevista, ¿no, Alejandro? Yo antes que nada quisiera agradecerle y lo vuelvo a repetir y en realidad decir que es un honor para nosotros poder platicar con usted. De hecho, la primer acercamiento que tuvimos con su obra fue hace ya casi 10 años, a partir de algunos de sus exalumnos, a partir de un intercambio de libros. ¿Y qué te parece si empezamos con algunas preguntas, si el doctor así nos lo permite? Y trabajamos quizás primero con el primer libro de sociología jurídica, teoría y sociología crítica en los Estados Unidos. Y de ese libro, usted plantea tres elementos desde la propia introducción, ¿no? Para los que no conozcan este libro, que es pues, bien interesante, trata sobre tres corrientes en los Estados Unidos: el movimiento Law and Society, los Critical Legal Studies y finalmente los estudios de conciencia jurídica. Y uno de los elementos que usted plantea justamente en este libro y que también es un eje transversal a lo largo de sus obras es la idea de la investigación, de la educación y del debate. Sin embargo, a la hora de hacer crítica jurídica vemos que hay muchos elementos que parecería no encajan en ese eje transversal en las distintas corrientes. En Latinoamérica, pues hay muchas tradiciones, ¿no? Hay una tradición francesa. En México tenemos al doctor Oscar Correas haciendo crítica jurídica, algunos profesores que acaban de salir también de la conferencia. Sin embargo, la forma en que usted plantea este libro es ver otras experiencias para entonces generar debate. ¿Cuál sería el eje articulador que podría llevarlos a utilizar de una forma más pragmática este libro, que en realidad es una gran obra, con los artículos que están traducidos de esta manera? Bueno, no sé si tomo esto. Bueno, no, primero que todo el honor es para mí. No sabía que en México me leían con tanto interés. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Ese libro, ya no recuerdo de qué año es, del 2001, si no me equivoco. Este fue un intento que yo hice en la Universidad Nacional hace ya más de 10 años, que tenía el propósito fundamentalmente de difundir una cantidad de corrientes y de tendencias en sociología jurídica y en crítica del derecho que eran interesantes para los estudiantes. Casi que era un propósito, digamos, docente, para que los estudiantes pudieran leer y discutir cosas de las que hablábamos en clase. Y entonces, digamos, uno de los grandes esfuerzos que hicimos fue el esfuerzo de traducción de esos textos que no están traducidos al español. Pero bueno, han pasado ya casi 13, 14 años desde que esto se publicó, y esto tiene mucho que ver con algo que estoy haciendo ahora, mejor dicho, que acabo de terminar. Yo, durante los últimos 10 o 12 años, he sido profesor invitado varias veces en la Universidad de Wisconsin, en Madison y también en la Universidad de Grenoble. Y fruto de esas invitaciones han salido publicados algunos libros sobre sociología jurídica y sociología jurídica comparada. Y yo acabo de terminar ahora en el año pasado que estuve de profesor invitado en Madison, no en la Facultad de Derecho, sino en la Facultad de Sociología, un libro de sociología jurídica comparada entre Francia, América Latina y Estados Unidos. Yo le he echado mucha cabeza a cómo comparar esos temas y finalmente, después de mucho reflexionar, consideré que era necesario como construir un marco teórico que le permitiera a uno combinar los temas de crítica jurídica, por un lado, con los temas de sociología jurídica de los sociólogos que se hacen en las facultades de sociología, por otro lado, y con los temas de estudios sociojurídicos que se hacen en las facultades de derecho. Hay muchos manuales y muchos textos de teoría de sociología jurídica que se refieren a una de las tres cosas, pero no hay una
como un hilo conductor de las tres. Y para mí el hilo conductor de las tres es el tema de lo político, de mirar el derecho desde una dimensión sociopolítica. Entonces este libro es un libro que compara los tres, digamos, las tres regiones, Francia, Estados Unidos y América Latina, y las tres disciplinas o los subdisciplinas o campos disciplinarios, que son la crítica jurídica, la sociología jurídica y los estudios sociojurídicos. Es un libro que acaba de terminarse, se va a publicar en Francia, en francés. Yo tengo casi lista una versión en inglés y espero en los próximos meses, no sé cuánto tiempo me tomará, terminar una versión en español para publicarla aquí. Lo que quiero decir con todo esto es que esta reflexión es, digamos, la primera reflexión que después de muchos años, más de una década, dio lugar a esta última visión que yo creo que es más completa. Entonces, este último trabajo que usted va a realizar o que ya realizó en Madison, ¿sería un trabajo más acabado del de sociología jurídica crítica que se publicó en Punta Mara? Sí, más aún, ese trabajo, y esa pregunta es muy importante, porque ese libro de Fontamara se vende fundamentalmente aquí en México, casi que en ningún otro país de América Latina. Ese libro de Fontamara es casi que una primera versión de esto. Mejor dicho, yo lo que hice fue coger ese texto de Fontamara, suprimir algunos capítulos, crear un marco teórico, incluir por lo menos tres capítulos nuevos y hacer un libro nuevo. Pero digamos la base es ese libro de Fontamara. Pero digamos, este libro en francés, que yo espero, repito, publicar en español, es, digamos, una reflexión mucho más elaborada y mucho más completa. Ahora, aunque sé que por ahí va a venir varias preguntas de mi estimado amigo Alejandro, yo quisiera empezar a abordar ahorita que habla del marco teórico. ¿Qué tan importante es en su marco teórico Bourdieu? Porque es alguien que en su obra se denota, está presente constantemente. Sí, yo creo que es importante. Yo creo que fue más importante en alguna época. Cuando escribí el libro de Fontamara, tal vez era más importante que ahora. Es una reflexión importante. Yo creo que de las piezas más importantes que se han escrito en sociología jurídica son ese pequeño texto de Bourdieu que se llama La Force du Droit, que está publicado en español en un libro de la Universidad de los Andes en Colombia. No sé si en México estará publicado. Es un texto difícil de traducir, además. Es un texto que a mí me parece iluminante. Digamos, es un gran trabajo de sociología jurídica. Entonces, sí, desde luego Bourdieu es importante en este tema de los campos sociojurídicos, pero yo no diría, digamos, pues que mi obra está inspirada por Bourdieu y que es el maestro y que, digamos, yo hago una especie de sociología jurídica bourdieusiana o como se llame. No, ni mucho menos. Digamos, hay autores que son fundamentales en lo que yo hago. Digamos, por citar algunos, Stuart Sheingold en los Estados Unidos, que tiene un pequeño texto que se llama The Politics of Law o The Politics of Law, es un texto fundamental, sobre todo en este último libro. Digamos, Boaventura de Sousa Santos fue un autor muy importante en una época de lo que yo hice. En fin, en Law and Society en los Estados Unidos, autores como Michael McCann, menos Austin Sarat, pero digamos, hay cuatro o cinco personas en Law and Society que son muy importantes. Pero digamos, yo lo que yo trato de hacer es como una teoría sociopolítica del derecho transdisciplinaria a esas tres áreas, y en cada una de esas tres áreas uno podría armar como una especie de canon de autores más importantes. Y referido al marco teórico, entonces Bourdieu nos acaba de decir que es una parte importante, sí, ¿no? Y a nivel epistémico, porque encuentro ahí en su obra que hace referencia a la construcción de la social de la realidad, ¿podríamos asociarlo a ese modelo epistémico o el doctor García Villegas tiene más cariño o más acercamiento a otro modelo epistémico? No, pues el tema del constructivismo, de la teoría social constructivista, es fundamental en todo lo que yo hago, pero ahí hay una cantidad de autores. No solamente Bourdieu puede inscribirse dentro de esa teoría. Digamos, el texto clásico en eso que yo siempre he utilizado es el de Berger y Luckmann, que se llama The Social Construction of Reality, pero es, que es, si no estoy mal, es del 60 y
63 o 64. Después de eso hay muchísimas elaboraciones de esta teoría social constructivista, que desde luego, sí, por supuesto, es una de las cosas que yo adopto en casi todos los trabajos que hago. Buena parte de mis discusiones, por ejemplo, con la izquierda latinoamericana sobre teoría crítica del derecho, tienen que ver con esa teoría. Yo, una de mis críticas a esa visión, por ejemplo, a la de Correas, entre otras, pero no solamente a la de Correas, yo diría en Brasil, a la de Wolmer y a la de muchos otros, es que tiene una visión que yo creo es bastante instrumental del derecho y poco constructivista, poco como un producto de construcciones sociales en las cuales hay luchas sociales. Y por eso el tema, los textos de Bourdieu son tan importantes en ese caso. Que hay un acercamiento más, más hacia otras posiciones, y referido justamente también a esto, es muy difícil entender, y regreso a la primera pregunta, es muy difícil entender, tomando la pregunta de Boaventura Sousa Santos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil hacer una teoría crítica? Porque en realidad, pues, yo lo asocio a una posición de diálogo, de debate, a usted en su figura, por lo menos en sus textos, eso me parece, y me parece una gran aportación. Pero sin embargo, a veces las posiciones que también pueden circunscribirse a una perspectiva crítica, de denuncia, de análisis, a veces toman posiciones bastante dogmáticas. ¿Cuál cree que es el eje articulador? Porque si no hay ese, ni siquiera hablo de empatía, si no hay esos elementos comunes, ese mínimo común denominador, es muy difícil si quiere entrar a un debate. Sí, por supuesto. Yo creo que la construcción de una teoría crítica en buena parte es una construcción dialógica, para retomar un término de Boaventura, y digamos, no parte de unos principios dogmáticos absolutos e incuestionables, sino que yo creo que parte de un diálogo entre latinoamericanos, y hay cosas que se están logrando. Yo creo que hay avances importantes. Yo creo que hace 15 años no estaríamos aquí hablando de sociología jurídica. La sociología jurídica ha tenido un renacimiento en México bastante importante, y así en otros países. En Argentina, por ejemplo, se hablaba mucho de teorías críticas, pero muy poco de sociología jurídica crítica. O sea, hay en América Latina un movimiento, bueno, no sé si llamarlo movimiento, digamos, unas tendencias todavía dispersas quizás, en favor de una visión crítica del derecho, que combinan lo teórico y lo empírico, lo sociológico y lo teórico, y que son muy interesantes. Todavía muchas de ellas son muy incipientes. El seminario al que estamos asistiendo es un ejemplo de ello, pero que son muy importantes, y que lo que implican de aquí para adelante es un diálogo, creo yo, entre nosotros. Pero es difícil, ¿no? Por supuesto que es difícil. Es difícil porque una de las cosas que ha sucedido, por lo menos en el mundo del derecho, y creo que no solamente en el mundo del derecho, es que los latinoamericanos nos encontramos solamente en congresos, o nos encontrábamos solamente en congresos en los Estados Unidos o en Europa cuando nos invitaban a hacer alguna ponencia. Cada vez más hay congresos latinoamericanos de sociología y de crítica del derecho. Cada vez más hay redes y problemáticas comunes que unen a la gente. Es muy difícil, cuesta dinero, pero yo creo que vamos en la línea correcta. Uno de sus últimos trabajos, antes de abordar el problema del constitucionalismo, ¿no?, y su rol en esta transformación de la Constitución colombiana, tiene que ver con su último trabajo publicado, que era este de Normas de Papel, en donde me parece que es un tema interesante, porque veníamos leyendo sus trabajos sobre teoría crítica, sobre sociología jurídica crítica, y de repente usted nos plantea un fenómeno más de carácter sociológico, que es esta cultura de una otra forma desobedeciendo el derecho, de ir no acatando las propias normas, mucho al estilo de Seyés, ¿no?, de que estamos cayendo casi en el tercer estado y somos pocos los que obedecemos el derecho. ¿Hacia dónde, qué motivó esto, y hacia dónde o qué perspectivas le arrojó escribir sobre esta cultura? Sí, la sorpresa que usted tiene con esa publicación es compartida por muchas personas que consideran que yo en ese texto soy demasiado juridicista, institucionalista. Inclusive algunos me han acusado de asumir una actitud de derecha.
A mí, ese es un tema que a mí siempre me ha fascinado y es un tema que está ligado a una cantidad de cosas que yo estoy haciendo. Desde hace muchísimos años. Mi tesis de doctorado es una tesis sobre la eficacia simbólica del derecho, que es un libro que se agotó hace muchísimos años, no se consigue, yo creo que en México... No, imposible. Es imposible que lo tengan. Pues yo el año pasado me puse a hacer una segunda edición con la convicción de que me iba a demorar un par de meses haciéndola. Me demoré un año, el año antepasado digo, me demoré un año haciéndola y va a salir en un mes la segunda edición de la eficacia simbólica del derecho publicada por Random House. Eso es una reflexión sobre la eficacia del derecho. Y este libro de normas de papel es otra reflexión sobre la eficacia, o si quieren la ineficacia del derecho. Es otra manera de ver el tema de la ineficacia. O sea que no es un libro aparte, es un libro sobre qué sentido tiene la eficacia del derecho en América Latina. Ahora, yo lo que creo es que ahí hay un gran debate muy importante con la izquierda latinoamericana con respecto a la relación entre derecho, democracia y emancipación social. No tenemos tiempo ahora de entrar en los detalles del libro, pero mi idea en el libro es que hay una dimensión emancipatoria en el cumplimiento, no en el cumplimiento del derecho, sino en el seguimiento de unas reglas comunes destinadas a crear una sociedad mejor. Ahí hay una dimensión emancipatoria que es importante tener si queremos hacer del derecho un derecho progresista. Esto tiene mucho que ver además con la discusión al interior de los Critical Legal Studies en los Estados Unidos sobre si el derecho puede tener una dimensión emancipatoria o no tener una dimensión emancipatoria. Entonces, yo no creo que haya una desconexión, ¿no? Digamos, no es un capítulo aislado en lo que yo he hecho. Tiene el hilo conductor de la eficacia y tiene el hilo conductor de la emancipación. Yo hace muchísimo tiempo, hace 10 años, recorriendo América Latina, he ido tomando notas, inclusive tengo 4 capítulos terminados sobre una sociología de la cultura del incumplimiento de reglas en América Latina. Yo tenía la idea de que yo pudiera terminar eso ahora que estuve en Wisconsin, no pude sino terminar el libro francés, pero uno de los propósitos que yo quiero, tal vez es el propósito que más quiero hacer en el futuro, es terminar ese libro sobre incumplimiento de reglas en América Latina, que es un incumplimiento que se basa en unos personajes que yo describo ahí, que son el rebelde, el arrogante y el vivo. Son los 3 personajes fundamentales. Yo he cambiado un poco el modelo, pero digamos la idea es analizar esas 3 mentalidades, esos 3 comportamientos en América Latina. Como tipos ideales. Como tipos ideales, por supuesto, y digamos el análisis de la mentalidad rebelde frente al derecho implica una discusión muy muy interesante, muy difícil además, con la izquierda latinoamericana y con los que se interesan por el tema de la democracia y de la desobediencia civil. Pero es un tema desde luego muy muy difícil, pero algún día lo haré. Ahora, abriendo mesa para el constitucionalismo, y que seguramente va a tener preguntas ahí Alejandro que hacer, sin duda alguna, gran parte de la reforma y la transformación que sufrió Colombia, ¿no?, con este nuevo estado constitucional, la generación de tribunales constitucionales, se debe gracias a la academia y mucho en parte a académicos como usted, como Rodolfo Arango, personas que llegaron, trajeron cosas de sus estudios del extranjero y empezaron a redimensionar el carácter académico, ¿no?, de la Facultad de Derecho, de las distintas facultades en las que laboraron. ¿Hasta dónde hoy podemos seguir percibiendo que sigue esta transformación por parte de la academia en Colombia, o ya se estatizó? Porque muchas veces no nos llegan todos los trabajos que se publican en Colombia, a veces es a cuentagotas que nosotros tenemos que ir recuperando. Ahorita, ¿cómo está esta academia que antes revolucionó el Estado colombiano? ¿Ahorita cómo se encuentra? Sí, ese momento de Colombia fue bastante particular porque se creó una nueva constitución, era un momento terrible en donde habían matado 4 candidatos presidenciales, la violencia
política y narcotraficante estaba en su máximo punto, y se creó una nueva Corte Constitucional y se dio la coyuntura de que en esa Corte Constitucional hubo tres, casi cuatro magistrados que tenían sensibilidad académica y que llamaron académicos a trabajar con ellos, y ellos mismos eran académicos, y entonces le dieron una perspectiva muy particular a la primera jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es fundamental. La primera jurisprudencia es finalmente la que hace el texto constitucional. Eso fue una coyuntura importante. Esa gente venía fundamentalmente de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional. Muchos de ellos están en la academia todavía. Algunos de ellos estamos hoy en día en un instituto que se llama De Justicia, con Rodrigo Primni, con César Rodríguez. Murió un gran amigo nuestro, que fue un gran dolor para todos nosotros, un gran amigo mío que se llamaba Juan Jaramillo, que también estaba en De Justicia, también había participado en la Corte Constitucional y era un gran constitucionalista también. Ahí está también Catalina Botero. Y muchos de los jóvenes de Justicia trabajaron de alguna manera o tuvieron alguna ligación con la Corte. Yo creo que el tema de la teoría del derecho, de la teoría crítica y de la sociología jurídica sigue siendo bastante importante en Colombia, y se publica muchísimo. Es impresionante la cantidad de cosas que se publican. Muchos de esos jóvenes después se fueron a hacer, de esos jóvenes que trabajaron como asistentes en la Corte Constitucional, se fueron a hacer doctorado a los Estados Unidos y vinieron con nuevas ideas, muchas de ellas de crítica jurídica, a Colombia. Entonces sí hay una producción muy amplia. Una de las cosas que tenemos que hacer en América Latina, además de reunirnos, es tratar de crear algún sistema que nos permita compartir publicaciones. Una de las cosas que yo lamento de estas publicaciones y que no voy a hacer en el futuro es que solo estén en papel. Hay que hacer lo posible porque esas publicaciones estén en la web y disponibles para todas las personas. Sí, es muy lamentable. Por ejemplo, platicábamos antes de entrar su trabajo de crítica jurídica. Solamente sacaron 500 ejemplares, entonces encontrarlos es como encontrar una aguja en un pajar. No, lo de la eficacia simbólica es un drama. Lo de la eficacia simbólica en Colombia, es incluso en Colombia, es un drama. Pero bueno, en un mes sale esta segunda versión y yo creo que es un trabajo importante. Yo no debería decir esto, lo deberían decir los lectores, pero yo tengo la sensación de que es un trabajo importante porque es la reflexión, 20 años después de yo haber escrito mi tesis de doctorado, sobre ese tema de la eficacia en el derecho. Entonces es un libro, digamos, con mucha reflexión detrás, con mucha energía mental detrás de sus escritos. ¿Un trabajo ya más maduro? Yo creo. Si yo tuviera que escoger un libro maduro en todo lo que yo he escrito, escogería ese. Okay. Bueno, regresando con la cuestión de la ponencia que usted daba, ¿no?, del constitucionalismo aspiracional, a mí me surgió una duda, porque usted maneja dos elementos importantes, ¿no?, para un constitucionalismo aspiracional, si mal no recuerdo. Uno tenía que ver con la participación de los movimientos sociales, y el otro tenía que ver con me parece que la cultura jurídica, ¿no?, es el elemento también educativo. Uh-huh. Y ahí encontramos justamente también lo que mencionaba el maestro Alfonso, ¿no? Una cuestión es que encontramos aquí en nuestra realidad y aquí también en la Facultad de Derecho, es que la sociología jurídica parecería ser una disciplina de relleno, poco solicitada, inclusive poco trabajada, desdeñada. Y bueno, quizás tenga que ver con ese distanciamiento entre sociólogos y abogados, pero a lo que voy es a lo siguiente. En ese trabajo de su ponencia del constitucionalismo aspiracional, la preguntaría radica justamente también a partir de los movimientos sociales, porque uno de las cuestiones que encontramos hoy a partir de Castoriadis en el avance de la insignificancia es que la gente tampoco quiere participar. Usted pone el ejemplo de Venezuela, hay gente que participa, claro, pero en nuestra propia realidad y aquí en nuestro país encontramos que no hay mucha disposición de participar. ¿Para qué? Hay cierto derrotismo, etcétera. ¿Cómo explicaría esa cuestión que me parece interesante? Sí, la situación de Colombia no es ni mucho menos como es en la Universidad de los Andes o como es a veces en la Universidad Nacional o en la Universidad de Licesi en Cali o en la Universidad de Antioquia en algunas partes. En la grandísima mayoría de las facultades de Derecho en América Latina pasa un poco lo que pasa en México. O sea que eso es un movimiento, digamos, que produce mucho, pero relativamente marginal también. Digamos, Colombia tuvo la ventaja de que
Todo esto empezó por la Corte Constitucional. La Corte creó una jurisprudencia muy sociojurídica que hizo que la gente que hacía derecho puro, que practicaba el derecho, tuviera que leer sociología jurídica para poder entender esa jurisprudencia y para poder debatir y para poder hacer, digamos, práctica jurídica. Entonces, todo vino por el lado judicial. No fue un movimiento interno, las facultades de derecho. Los abogados nunca van a cambiar voluntariamente y van a ser facultades de derecho más humanistas o más sociológicas. El derecho es una técnica y es una práctica. Lo que pasa es que en Colombia esa técnica y esa práctica se le metió jurídicamente una dimensión sociojurídica y por eso obligó a muchos abogados a hablar de eso. Entonces, yo tengo la esperanza de que con estas últimas reformas constitucionales en México, la del 2011, la del 94, en fin, haya, digamos, como un movimiento judicial que implique un cambio en la interpretación del derecho, en la concepción del derecho, que se traduzca en la manera de enseñar y de interpretar y de comprender el derecho. Pero tiene que haber, o sea, el cambio no puede venir de tres o cuatro profesores que por lo generalmente son marginales o somos marginales en las facultades de derecho, sino que tiene que ser un cambio que además venga de las instituciones. Y entonces cuando se juntan las dos cosas se puede armar un movimiento, si no es muy difícil. Por eso usted habla ya de una sociología del derecho constitucional, me parece, ¿no? Sí, yo quisiera, una de las cosas que yo quisiera promover es, y que yo creo que hace falta, es, bueno, hacen falta dos cosas muy importantes que hay que hacer en América Latina. Una es una teoría sociojurídica del derecho, es decir, hacer una teoría del derecho, pero para América Latina, propia de América Latina, y en segundo lugar, una sociología constitucional latinoamericana. El doctor Garavito trabajó algo, ¿no?, sobre esta teoría sociojurídica. Bueno, tiene una posición muy cercana. Sí, o sea, no tiene sentido que en teoría del derecho, para entender nuestras realidades jurídicas, leamos a Kelsen o a Hart o a Dworkin, autores que por los cuales tengo una admiración enorme. He leído muchísimo y sigo leyendo y son desde luego indispensables, hay que leerlos. Lo que no creo es que ellos hicieron esas teorías observando sus realidades jurídicas en sus países. No tiene sentido que nosotros hagamos teoría jurídica importando lo que ellos observaron de otros países. Hay que hacer una teoría jurídica propia. Pero y sin embargo siguen siendo los más vigentes por lo menos aquí. Sí, pero sí, digamos, el tema del pluralismo jurídico, de la eficacia, el tema de la interpretación del derecho, de la negociación por el derecho, el tema, una cantidad de temas de propios inherentes a la teoría del derecho son temas que tienen que ver con la necesidad de formar o de crear o de construir una teoría jurídica latinoamericana que incluya esos elementos plural. No puede haber una teoría jurídica latinoamericana sin una particularidad del tema de la eficacia, por ejemplo, o del pluralismo jurídico, por ejemplo, o el tema de la validez. ¿Significa la validez lo mismo aquí que lo que significa en Suiza? Pues no. ¿Qué significa la validez en América Latina? Hay que construir ese concepto y hay que crear al menos un manual de introducción al derecho que aborde esos temas desde el punto de vista latinoamericano. Y bueno, y a partir de eso entonces podemos, no sé, pensar que la sociología podría tener un avance, ¿no? Sería como un puntal, porque en realidad, vuelvo a decir, sí. Perdón, es como que una disciplina bastante rezagada, bastante limitada, pero ahí mostraría justamente la valía, ¿no?, la importancia con esos dos elementos, y además del educativo, ¿no? Sí, con lo que yo tampoco estoy muy de acuerdo y con lo que ha sido un fracaso en América Latina es simplemente agregarle sociología al derecho, es decir, introducir en el derecho, en el pensum de derecho, clases de humanismo, de sociología, de, qué sé yo, de historia, un poco para humanizar el derecho. Eso no tiene sentido. Lo que hay que hacer es humanizar el derecho por dentro, en la doctrina y en la dogmática. Es decir, meterle sociología jurídica a la enseñanza del derecho civil y meterle sociología jurídica a la enseñanza del derecho constitucional, pero por dentro. No hacerlo paralelamente. Entonces, en muchas facultades de derecho en América Latina, lo que hacen es invitar a un sociólogo que no tiene ni idea de doctrina jurídica o de dogmática jurídica y que dicta clases de sociología con la esperanza de que eso los haga menos técnicos o menos dogmáticos o menos conservadores. Y eso no tiene sentido.
Eso, mejor dicho, no es que estoy exagerando, no es que no tenga sentido. Lo que quiero decir es que eso no es un elemento transformador o una vía transformadora. Pues doctor, ha sido un placer platicar con usted. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada y pues no queríamos desaprovechar la oportunidad de poder platicar con usted. Le reiteramos nuestro trabajo. Habría muchas cosas que tenemos que platicar, pero bueno, en otras circunstancias. Muchísimas gracias. Y pues y le agradecemos infinitamente esta oportunidad. Muchas gracias, les agradezco mucho. Yo voy a hacer todo lo posible por enviarles las cosas nuevas que estamos haciendo en De Justicia y sobre todo este libro de la eficacia simbólica, que yo espero que se lea con el mismo interés, lo cual me honra, con el que se han leído estos textos. Muchas gracias. Muchas gracias.